el teatro colombiano contemporáneo debe su nacimiento al teatro universitario de los años 60. Luego de la instauración del Frente Nacional, el activismo político tomó fuerza en las universidades y uno de los elementos más visibles de esa conciencia política moderna fue la práctica artística, y en particular el teatro. Los años 70 serían la confirmación de los grupos de teatro profesional que conocemos actualmente, que durante los años 80 y 90 tuvo su momento más trascendente. Cuando el teatro de la Universidad Pedagógica, llamado el Teatro El Torreón, comenzó en 1987, ya hacía parte de la nueva generación de organizaciones y de grupos teatrales que se planteaban preguntas distintas al activismo político. Es decir, que todo el movimiento de los años 60 y 70, con un fuerte arraigo político e ideológico, pues ya había concluido y ahora aparecía una nueva manifestación del teatro universitario que se preguntaba por su sentido. El grupo inició en el año 87, como mencionaba, más como un proyecto extracurricular, es decir, donde nos dedicábamos a hacer algunos talleres de teatro y eventualmente montar alguna obra. No teníamos escenario donde trabajar, justamente trabajábamos en los patios, salones que encontráramos desocupados, y ante esa eventualidad pues nos sostuvimos y vimos en el arte un ámbito de resistencia, y sin que lo supiéramos en ese momento, de trascendental importancia en nuestra formación como futuros profesores. Para 1988, casi un año después de la conformación del grupo, porque no empezamos directamente a hacer montaje de obras, sino que empezamos un laboratorio como de formación preliminar, pero para 1988 estrenamos la primera obra, que fue Un hombre es un hombre, de Bertolt Brecht. En esa obra, digamos, fue como el comienzo de del grupo. Después siguieron unas obras, El triciclo, del escritor español Fernando Arrabal. Y después empezamos a hacer unas obras de Elías Canetti, que había sido premio Nobel de Literatura un año antes que García Márquez en 1981. De él hicimos dos obras, una que se llamaba La boda y otra que se llamaba La comedia de la vanidad. Y después empezamos a hacer los primeros experimentos autogestionarios que llamamos, que fue, digamos, la creación de obras propias. La primera obra propia que se hizo fue Se necesita gente con deseos de progresar. Si me preguntan algo que yo no sé. No, doctor. Yo no soy una persona que hable demasiado. Digamos que fue el primer ejercicio de creación interna dentro del grupo. Fue un ejercicio escritural después de casi 6-7 años que estuvimos trabajando como actores en el grupo. Fue el primer acercamiento que hicimos a un ensayo de escritura creativa dentro del grupo. Esta obra, que por lo demás es una de las pocas obras en este país derivadas del teatro universitario, que después hacen su tránsito al teatro profesional. Esta obra fue hecha casi 8-9 años después de montada en la Pedagógica, fue montada en el Teatro Nacional y realizó un par de temporadas, digamos, con un buen con una buena recepción del público. Hojitas para notas, bolsillo B. Aquí pasa algo, es que va a pasar algo. Cuando lo fundamos, pertenecíamos a disciplinas y campos distintos. Entonces empezamos a notar que teníamos desde horizontes distintos los mismos intereses, las mismas ocupaciones y las mismas preocupaciones. Nosotros comenzamos un poco con la intención de preguntar por el sentido de la práctica escénica en la formación de los docentes. Todos ellos estaban formando en programas como lenguas, educación, química, biología y demás. Y lo que tenían en común en este espacio donde trabajábamos
era un lugar en el que la práctica escénica se daba a través de montaje de obras de teatro, pero simultáneamente se preguntaba por algunas estrategias didácticas y formativas que podrían ser útiles a partir del teatro. De tal modo que una de las riquezas del grupo del teatro del Torreón es que, si bien no mutó hacia la creación de un grupo profesional de teatro, sí hizo teatro de gran factura, pero además desencadenó en unas búsquedas alrededor de lo estético y de lo teatral que, en mi opinión, han impactado enormemente no solo los discursos, prácticas y miradas acerca de la educación en la universidad, sino que ahora lo podemos estar haciendo a nivel nacional e incluso internacional. Creo que desde esos primeros acercamientos que tuve en el Torreón, evidentemente el arte fue más allá del producto en sí mismo, sino que se miraba también en torno a lo que significaba el proceso de formación que llegaba o que nos llevaba a consolidar al final un producto, ¿sí? En ese sentido, cuando hablo de producción de pensamiento en una relación colectiva, una de las cosas más interesantes que también provocaba el Torreón era permitir el encuentro de seres diversos, de disciplinas diversas, ahí sí un juego interdisciplinar, donde no era absolutamente relevante el ser diestro en la actuación. Lo pedagógico para nosotros está estrictamente vinculado con lo ético y con lo estético, ergo con lo político, porque se ejerce un trabajo de formación y de transformación donde nos importa particularmente el cuidado de lo que nosotros somos. Espacio, hacíamos programación de temporadas, aquí llegaron entre el 90 y el 95, se presentaron grupos importantes como la Candelaria, como el Teatro Libre, aparte de todos los grupos universitarios de ese momento, y en una programación que se trató de hacer constante. Llegó un momento en el que teníamos alrededor de 3 o 4 obras con el grupo y teníamos aproximadamente 30 integrantes. Ese fue un trabajo muy, digamos, importante que se realizó hasta el año 95, y en ese momento, digamos, empezamos con la universidad a acariciar y acercar el planteamiento de la apertura de una licenciatura en artes escénicas. Ya para 1997, el siguiente año, ingresa como director el profesor Miguel Alfonso Peña. Miguel Alfonso también egresado de la licenciatura de lenguas, docente de la universidad, ingresa con nosotros y fortalece muchísimo más esta idea de, más allá de ser una actividad de tipo cultural o de bienestar de la universidad, cómo debíamos empezar a construir un discurso que articulara ese quehacer docente a partir del trabajo del cuerpo, de la expresión corporal, de la voz, del trabajo en el espacio, de la escena, en nuestro rol docente. Fue un trabajo, un inicio bastante duro, en el sentido en que no era que venga yo le enseño a actuar, sino aquí es, vamos a montar esta obra de teatro y a través de los juegos teatrales y del entrenamiento, pues usted tiene que aprender a construir un personaje y en cierta manera fue rudo, pero me pareció muy bien. Entré cuando estaba como director el profesor Miguel Alfonso, y tenían en circulación un montaje de Alfred Jarry que se llama Ubu Rey. Prometo por encima de la cabeza de la madre Ubu hacerte el próximo duque de Lituania. Ahí me encontré con el teatro y con un grupo de personas muy interesantes y con unas posibilidades de comprender también el teatro más allá, diría yo, del simple montaje y ya, de la obra y muestra y salir,
sino también como un lugar de indagación de la construcción colectiva en torno a un hacer artístico, en este caso las artes escénicas. Fue un montaje muy exitoso porque teníamos música en vivo, cantábamos, se hacían algunas actividades, bueno, la puesta en escena era muy exigente a nivel corporal y en ese momento el grupo de teatro El Torreón tenía una fortaleza muy grande, y es que a partir de este se había empezado la creación de la licenciatura en artes escénicas. Entonces, mientras íbamos haciendo el ejercicio de pertenecer al grupo institucional, al mismo tiempo se estaba pensando en la creación de esa licenciatura, y sabíamos que las semillas las habían sembrado Miguel Alfonso y José Domingo a partir del trabajo que se había realizado. Y cuando se abre el espacio académico formal, porque de una u otra manera ya venía un espacio académico con los... con muchas de las personas que hicieron parte del grupo de teatro El Torreón, y que era una experiencia además bien interesante cuando ellos decían: es que somos parte de ese grupo y ahora hacemos parte del equipo docente de la licenciatura, pues todavía eso, esa bomba se crecía más. O sea, el grupo de teatro El Torreón es lo que da quizás el origen, ¿no?, de lo que es hoy un proyecto curricular en la Universidad Pedagógica Nacional. El origen de algo que ha venido cambiando y movilizándose mucho, pero creo que ha venido transformándose hacia una responsabilidad profunda para responder aquello que nos convoca en términos de la naturaleza de nuestra universidad, y es eso que denominamos lo pedagógico. Muchos también terminaban como, o se cambiaban de licenciatura, que uno les decía como: ay, de verdad, pues, espere un momentico, piénselo mejor, para irse para escénicas, ¿sí?, o reorientaban muchos de sus procesos académicos, como ya lo mencionaba. Eso es importante porque finalmente hace parte del proceso pedagógico, de ese proceso pedagógico que finalmente es el que nos ubica en este espacio, en esta universidad. Fue un evento bastante importante porque muchas de las personas que estaban en el grupo decidieron emigrar hacia la licenciatura en escénicas. Miguel Alfonso, como director, ya no nos pudo seguir acompañando, y en ese momento llega un nuevo director, que fue Jesús Quintero. Con Jesús Quintero empezamos a trabajar un nuevo montaje escrito por él, que se llamaba Melodrama Circense. Fue un montaje también muy especial porque, digamos, era un poco diferente a lo que veníamos haciendo con Miguel Alfonso. Y está bien, pues, porque de eso se trata también el teatro, de hacer cosas siempre muy diferentes con cada montaje, y eso nos parecía muy divertido y muy, muy interesante. Con Melodrama Circense tuvimos experiencias muy exitosas, viajamos fuera de la ciudad, participamos en encuentros y festivales de teatro que se organizaban con otras universidades. Este proceso duró aproximadamente un año, donde los estudiantes y egresados pues seguían movilizando, cada vez se fortalecía más el grupo. Y continuaron el proceso, aunque debo decir que ellos sí suavizaron un poco el asunto, en el sentido en que era un poco, se volvieron amigos, padres, hermanos, o sea, nos trataban más con otra calidez, pero nosotros ya teníamos el rigor fuerte ahí. En el caso nuestro, yo sentía que el grupo de Teatro del Torreón aportaba elementos importantes a la labor profesional que a futuro íbamos a desarrollar como licenciados. Nos ayudaba a fortalecernos en estos temas de expresión corporal, de enfrentar un público que a la larga, ese público son los mismos estudiantes que tenemos en las aulas. Y hacia el 2004 llega Hernando Parra, muy en la línea en la que venía Jesús. No eran egresados de la universidad, pero sí empezaron a vincular en su quehacer ese discurso de cómo fortalecer a estos estudiantes, no solamente en el acto escénico o en el hacer teatro, sino cómo trabajar el cuerpo, la expresión, el manejo del espacio, los procesos críticos y de análisis están aportando a su formación como docentes. Definitivamente, si entendemos el Torreón, entendemos como un laboratorio docente, como un laboratorio donde el próximo docente, es decir, el estudiante, tiene la oportunidad de encontrar nuevos lenguajes,
no solo el lenguaje académico o el lenguaje intelectual, sino que empieza a descubrir su cuerpo, sus múltiples posibilidades y una serie de contenidos alrededor de otros lenguajes que no solamente son los lenguajes verbales. Yo entré en la etapa en la que estaba Hernando Parra como director. El teatro, en ese momento con él, era un laboratorio, era un espacio de experimentación para poder hablar, para decir la verdad, para poder utilizar el arte como una estrategia para hablarle al ciudadano normal desde personajes o temas de la cotidianidad. El Teatro del Torreón es un legado de sueños, un legado de esperanzas y un legado para demostrarle a la gente que el trabajar en equipo sí es posible y de que los estudiantes universitarios sí pueden llevar a cabo todo tipo de empresas, todo tipo de sueños, todo tipo de ejercicios que redunden en el beneficio de la comunidad académica, de sus familias y de ellos mismos. Por allí, como te decía, pasaron muchos estudiantes, muchos permanecían muy corto tiempo, otros como yo permanecimos mucho tiempo, pero yo creo que todos llegábamos por un lado con el interés de la búsqueda del querer trabajar y hacer teatro, pero también muchos con el interés de encontrar en el teatro herramientas y elementos que fortalecieran el quehacer docente. Sin este tipo de espacios, sin espacios como el grupo de danza, entre otros espacios, el estudiante no podría explorar a profundidad algo que definitivamente lo es y lo sustenta, su cuerpo. Somos cuerpo, y en el lenguaje y hoy en día en la contemporaneidad, el cuerpo está a la orden del día en cuanto a los estudios y la manera de verlo y verse. Sin lugar a dudas, todos los eventos teatrales, todos los juegos y todas las dinámicas que se suscitaron con los distintos directores apuntaban justamente a que uno fuera consciente de su cuerpo y que esa conciencia de alguna manera se transmitiera en la creación de un personaje, pero yo creo que a otro nivel también en la formación de una persona que puede desenvolverse como maestro de otros, ¿sí? Porque finalmente esto está enmarcado dentro de la universidad pedagógica y la transversalidad de lo pedagógico y de lo metodológico influyen mucho en esto. Una cosa es hacer teatro, como dice José Domingo un poco, como ir a brinconear allá un rato y ya. Y otra cosa es tomarlo como decisión de vida y decir, no solamente voy a ser actor, sino también voy a ser profesor. Y toda la carga que esto conlleva. El teatro es un lugar, sí, de encuentro y de múltiples hallazgos, no solo encuentro entre seres humanos diversos, distintos, sí, roles diversos, distintos. Es un encuentro también que obliga al diálogo y el diálogo en sí mismo explicita la divergencia. Y esa perspectiva que hay del mundo y de la sociedad y cómo desde el grupo, de un grupo de teatro universitario se pueden llegar hacer transformaciones dentro de la universidad y de espacios que son importantes no solamente para la universidad, sino también para uno, para su formación como licenciado. Considero que todos los maestros somos comunicadores. De una u otra forma tenemos que expresarnos hacia unos espectadores. Nuestra principal herramienta de trabajo es el cuerpo, es la voz, es conquistar y enamorar a ese público para que se vincule un poco con tu discurso. Y creo que no tendría la formación que tengo hoy en día si no hubiera tenido esa oportunidad maravillosa como fue participar en el grupo durante tantos años. Veo la publicidad de que hay un taller y hay unos espacios en la universidad, entonces decido tomarlo y pues acá estoy para inculcarlo a mi carrera, a mi vida y a mi familia. Me he dado cuenta a través de todo el paso de este año que estaba en el grupo, me sirve como docente especial de química y de ciencias para lograr hacer ver a los estudiantes lo que a simple vista parece invisible. Por ejemplo, ya tocando temas de química, el comportamiento de las moléculas y los átomos.
Y no solamente eso, también me ha recalcado la importancia del estado físico y del estado corporal, lo que me permite también influenciar o más bien darle a mis estudiantes esa importancia que tiene el cuerpo en la vida diaria. Cuando el pedagogo o el que está en formación de pedagogía inicia este proceso de construcción y de exploración, se lleva a diferentes campos. El primero es que tiene que liderar obligatoriamente, tiene que organizar y dirigir. Esa creación y ese trabajo en grupo lo lleva a crear todo el tiempo estrategias metodológicas, estrategias discursivas y pedagógicas, didácticas además, que le permitan esos procesos. Proyectos, por así decirlo, en los que he podido estar en fundaciones y demás, por medio de los niños y cómo educar. Entonces, sí, por medio de la matemática, el español, las ciencias, también puedo incluir el teatro y cómo hacerlo, como formas de didácticas para ellos. Yo encontré en el teatro una manera de relacionarme con las personas, digamos, la conexión que se lleva con otra persona, tanto emocional, corporal y socialmente, cómo se relaciona una persona con otra, cómo tratar al otro ser humano sin dañarlo y sin destruir su integridad. Los chicos que al comienzo entran siempre dicen, bueno, pero es un hobby o no es un hobby, y muchos en el camino se van quedando o se van, al contrario, arraizando mucho más al trabajo. Este teatro cerrará y abrirá ciclos permanentes de estudiantes de distintos programas o disciplinas que quieren acercarse a hacer una práctica a veces más cercana a lo recreativo y, digamos, como a la socialización de experiencias vitales. Me parece que es muy importante su presencia en tanto esa convocatoria a estudiantes diversos que se relacionan con el teatro en ese instante, ¿sí? Por alguna pregunta que tienen en ese momento, más no será quizás su proyecto profesional. Para mí el teatro universitario tiene que existir. Es absolutamente fundamental para el desarrollo del ser humano en esa etapa de la juventud, porque es el momento en el que uno se arriesga, es el momento en el que uno experimenta, es en el momento en el que uno prueba, en el momento en el que uno no le da miedo a hablar. Es un momento en donde uno puede tomar riesgos. Creo que el teatro universitario es una forma de expresión de muchos sentimientos de los chicos que no lo pueden transmitir muchas veces a través de sus carreras artísticas. Entonces el teatro universitario está mostrando un camino y una fuente vital para el estudiante de enriquecer su discurso docente y de cultivar más arte y cultura dentro de la sociedad. Creo que el teatro universitario cumple otras funciones. Hay personas que le otorgan unos protagonismos que realmente creo que el teatro universitario hoy en día no necesita cargar. El teatro universitario sencillamente es, como su nombre lo indica, universitario, explorador, inquieto, atrevido, arriesgado, pero por encima de todo es de los estudiantes y son los estudiantes los que deciden para dónde ir y para dónde debe ir el teatro universitario. Pero adicional, eso también fortalece las instituciones, les da un aire, y es que el arte es absolutamente necesario para el crecimiento y el desarrollo y para que la humanidad pueda hablar. ¡Ah!